Lo primero que vamos a hacer es alistar un huevo, una taza de harina y una taza de leche. Ahora vamos a agregar en un bowl el huevo, la taza de leche y mezclaremos bien. Ahora agregaremos la taza de harina, una cucharada de sal, media cucharada de pimienta y una pizca de paprika y mezclaremos bien. Después de tener este rebozado listo, alistaremos también el panko. Cortamos una cebolla cabezona en aros y lo que vamos a hacer es pasarla por el rebozado, luego por el panko y ya está. Después de apanar todos los aros, solo nos quedará fritar. Se fritan en aceite bien caliente o por su defecto a 180 grados centígrados. Y ya están esos crujientes aros empanizados.